Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Bueno, bien. Vamos a esperar aquí un par de momentitos, compañeros. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿qué pasa aquí? Un poquito, ¿sabes? ¿Qué? No más. ¡Buenos días, profesor! Buenos días, joven. Ya ver, chicos, vamos a esperar un momentito hasta que vengan tus compañeros. Poquito a poquito. Buenos días, profesor. Días. Chico, tiene que arreglar su micro y su cámara. Buenos días, profesor. Arreglarlo. No pueden estar así. Lo que pasa es que, como el año pasado, ustedes han estado en primaria y no sé, la verdad. De mi parte, yo supongo, deduzco, imagino, intuyo. Bueno, como yo grababa los videos del año pasado, no podría decirles si ustedes tenían sus máquinas, ok, pero cada año tiene que darle su mantenimiento. Una computadora es como tu bebé. Tiene que darle su mantenimiento, igual tu celular, ¿ya? Buenos días, profesor. Tiene que comprar su micrófono o mandarlo a hacer mantenimiento, ¿ya? Algunos ni se les escucha, se han cortado ahí, ¿ya? Entonces, tiene que mejorar, ¿ya, chicos? ¿Quién sabe de él? Tú sabes que ahorita salió un noticiero que recién el laboratorio Pfizer acaba de decir que ya tiene la fórmula de la vacuna para los niños. Y si eso es cierto, si estamos recién ha empezado la vacunación de las personas de entre los 70 y 60 años. Buenos días, profesor. ¿Quién sabe cuánto durará la? Porque luego de eso vienen otros, lo de 50-40, luego vienen lo de 40, lo de 30-40, luego lo de 20, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Ustedes son el último grupo, así que clases online hay para rato, ¿ah? Yo le pongo un año más, ¿ah? Yo le pongo hasta el 2023. ¿Ya? Así que
Si van a estar así con sus micros así malos, tienen que invertir, de verdad, chicos. ¿Ya? Tienen que invertir urgente en sus implementos. Ahora sí, vamos a empezar con los orales rápidamente. ¿Dónde está la boleta? Yo te invoco, boleta. ¿Está? Gracias por aceptar mi invocación, aunque no tienes nada que hacer. ¿Ah? Así, vamos a hacer. No se olvide que hoy día se está colocando las tareas de HP, HU y geografía, ¿ya? Pero la de cívica ya se colocó, ¿ya? Acuérdense también de eso, chicos, ¿ya? Para que no haya problemas más tarde. A ver si vamos a empezar rápidamente. Vamos a ver quién será el primer afortunado. Empezamos. Otra cosa que me estaba olvidando antes de empezar. Es lo siguiente. A ver. Bueno, como tú sabes, en los orales, no, lo pueden ver por acá, lo pueden ver acá, ¿ya? No todos van a participar. ¿Por qué? Porque ya se llenó los casilleros, ya se completaron los 6 orales, y solamente aquellos alumnos que faltaron y que, bueno, se equivocaron, tienen esa segunda oportunidad antes de llenar el registro, pues, le está dando una oportunidad. Así que, los demás, los que han salido bien, que son poquitos, ¿sabes? Son 5 nada más, ya, ellos sí se pueden relajar, ¿no? Así vamos a empezar rápidamente. A ver. Matos. Jania Matos. A ver, Jania Matos. A ver, ¿cuál es tu condición? Yo pienso que sí, ¿ah? Jania Matos. Sí, tienes que participar, Jania Matos. A ver. La pregunta es la siguiente, Jania Matos. A ver. Primer horticultor. ¿Cuál es el nombre del grupo humano que es considerado el primer horticultor? A ver, Tania Matos. Tania Matos a la una. Tania Matos a las dos. Tania Matos a las 3. A ver, parece que hay un comentario. Parece que Tania no tiene su micrófono. No, no. A ver. A ver, Tania. Es el hombre de guitarrero, Tania. ¿Ya? Te quedas con tu nota, ¿ya, Tania? Lo siento. Te quedas con tu nota. Seguimos ahí. Vamos en el minuto 9. María Claudia, si ¿sí está bien? Monja Kaori. Monja, si sí tiene que participar, sí o sí. A ver, Monja Kaori. A ver. Sí, profesor. Primer domesticador de cuyes. Es considerado el primer domesticador de cuyes. ¿A qué grupo humano nos referimos? El Pichimachay. Exactamente, Pichimachay. Acaba de salir de las tinieblas, salir del cofre más oscuro, ¿no? Entonces vamos a cambiar tu 5 por un 15. Felicidades. Monja Kaori, acaba de ver la luz al final del túnel. Ahora sí, seguimos ahí, rápidamente. A ver. Ah,
Daniela Huanca. ¿Estás aquí, Daniela? Daniela Huanca. Daniela Huanca a la una. Daniela Huanca a las dos. Daniela Huanca a las tres. A ver, Daniela, ¿estás ahí? ¿Aló, Daniela? Según esto, aquí está Daniela Huanca, pero no responde. No responde, Daniela. ¿Aló? ¡Profesora, acá estoy! A ver, Daniela Huanca. A ver, no, desde el principio, ¿ya? Si no puedes hablar, usa el chat, Daniela Huanca. A ver, ya. Ya, profesor. La siguiente, a ver. ¿Cómo era? O sea, ¿qué pasó con en la costa, en el periodo arcaico? ¿Qué le pasó a la costa? A ver. ¿Qué le pasó a la costa? Al medio geográfico de la costa. A ver, durante el periodo arcaico. A ver. Daniela Huanca. A ver, Daniela Launa. Daniela a las dos. Daniela a las tres. Profesor, ahorita. ¿Eh? Profesor. Sí, ya, estás ocupada, ya. Pero no puedes escribir por el chat y entonces te voy a sacar al último. ¿Ya? No, no, estás ocupada. Ya, al final, ¿ah? Al final te llamamos, ahí está ocupada. Ahí vamos a comprender el estado de su compañera, ¿no? Y lo vamos a llamar al último, ¿ya? Parece que la han dejado a cargo de la familia. Debe ser la hermana mayor. A ver. ¿Otra vez, Daniela Huanca? ¡Wow! Ya, a ver. No sé qué está pasando. No sé, ya, profesor, dígame la pregunta. ¿Ah? A ver. Ya, Anesta Saico, ¿estás aquí? ¿Anes? Sí. Ya está, Anesta Saico. Tú estás bien, Anes, así que no hay problema, ¿ya? Tú descansa nomás. A ver. Seguimos ahí. A ver, Vivian Rufaz, no. Sí, Vivian Rufaz, no. Lárico. Lárico, ¿estás aquí? Sí. Sí. Bueno, Lárico, no te preocupes, descansa, Lárico, tú estás bien. A ver. Cacha Antoine. A ver, Cacha Antoine. Sí, profesor. A ver, Antoine, la pregunta es la siguiente, Antoine. A ver. Es considerado el primer domesticador de camélidos de América. Es considerado el primer domesticador de camélidos. ¿A qué grupo humano nos referimos? A ver, Cacha Antoine. Cacha Antoine a la una. Cacha Antoine a las dos. Cacha Antoine a las tres. ¿Tiene la respuesta, Antoine? Antoine, ¿tiene la respuesta? Es no. Nombre de Telamachaya. Cacha Antoine, ¿no? A ver, Ventosilla. ¿Está aquí Ventosilla? Ventosilla. Ventosilla. No, todavía no llega Ventosilla. Estamos en el minuto 15 y todavía no llega Ventosilla. Al igual que la clase pasada, está faltando. Ya sería su sexta falta. Cárdenas, Calderón. A ver, Calderón, ¿cuál es tu situación? Vamos a ver, Calderón. Tienes que participar, Calderón. A ver. Ya está, Calderón. A ver.
Tenemos la siguiente pregunta, a ver. ¿Cómo era la selva en el arcaico intermedio? ¿Cómo era la selva? ¿Cómo era el medio geográfico de la selva en el arcaico intermedio? A ver, este Calderón. Calderón a la una. Calderón a las dos. Calderón a las tres. A ver, Calderón, ¿cuál es tu respuesta? No. Bueno, te diré que en ese tiempo, la selva abundaba la vegetación y tenía inmensos bosques. ¿Ya, Calderón? ¿Te quedas con tu nota, Calderón? A ver. De la Cruz. ¿Estás aquí, De la Cruz? Ah, bueno, aunque no esté De la Cruz está bien. Sí, es uno de los afortunados. Carlos Trujillo. Carlos Trujillo. ¿Estás aquí, Carlos Trujillo? Carlos Trujillo. A ver. Carlos Trujillo a la una. Carlos Trujillo a las dos. Carlos Trujillo a las tres. No está. No está Carlos Trujillo. Ay. Mala, qué mala. A ver. Cárdenas. A ver, Cárdenas. Ah, Cárdenas, tú estás bien. Tú estás bien, tranquila. Relájate, no te preocupes. Vaya repasando nada más. A ver. Sí, profesor. A ver. Daniela Huanca, ¿ya estás disponible? Sí, profesor. Daniela Huanca. A ver, Daniela Huanca. Es considerado el primer domesticador de perros. ¿Cuál es el nombre del grupo humano que es considerado el primer domesticador de perros? A ver, Daniela Huanca a la una. Daniela Huanca a las dos. Daniela Huanca a las tres. A ver, Daniela Huanca. ¿Tienes la respuesta? A ver. Bueno, te diremos que el primer domesticador de perros es el hombre de Chilca. ¿Ya? El hombre de Chilca es considerado el primer domesticador de perros. ¿Ya, Daniela Huanca? No te preocupes, Daniela. Profesor, estoy baja en su curso. A ver, veamos, tienes. Déjame ver. Pero ustedes saben que yo tengo una hora de atención, ¿sí o no? Ahí deberían aprovechar para preguntarme. Porque ahorita yo tendría que revisar cuáles son tus notas de tu práctica. Porque acá en los orales solamente veo que tienes dos aciertos y cuatro no aciertos. ¿Ya? Luego tendría que ir al registro, que está en Datacole, ver tus notas, ¿no? Y eso no lo puedo hacer ahora. Me vas a disculpar, Adriana. Pero si te refieres a los orales, estás mal. Con 2 15 y 4 5 en contra. Pero todo depende de las tareas y tus prácticas. Ahora sí. A ver. Cerván, ¿estás aquí? Joel Cerván. Sí, profe. Está Joel, ya. También tienes esa oportunidad única, Cerván. A ver,
La pregunta es la siguiente, Serván. ¿Dónde se ubica, en qué departamento se ubica el hombre de Santo Domingo? ¿En qué departamento se ubica el hombre de... En Ica, profe. Exactamente, en Ica, Serván Joel. Acabas de salir del closet, salir de la cueva. Estás viendo la luz al final del túnel. Serván, mis felicitaciones. Acabas de... Profesor, ¿por qué a mí siempre me toca el efecto María Claudia? No sé, eso pregúntale a ella. María Claudia, ¿me escuchas? Ahora no, pues, acá no, pues. Es mi culpa, la ruleta tiene algo. No, ruleta. De repente es una especie de... No soy último. Bien. Ya, Bislao. A ver, Bislao. Dígame, profesor. Está mal. A ver, Bislao. La pregunta es la siguiente. El hombre del guerrero, ¿en qué departamento se ubica? El hombre de... ¿Cómo? El hombre de guitarrero. ¿En qué departamento se ubica? ¿En qué departamento? ¿Qué departamento? ¿En Cash? ¿Ah? ¿En el callejón de Huaylas? Dice departamento, no lugar. A ver, a la una. Ancash. Ah, exactamente, Ancash. Tú lo has dicho. Otro que se salva milagrosamente saliendo de la... Estás viendo la luz al final del túnel, este, Bislao. Me la jugué, profesor, me la jugué. A ver, ya. A ver, Vivian Rufasto. ¿Sí, Vivian Rufasto? Sí. No, ya es Yacori Rufasto. A ver, Yacori. Vivian. ¿Estás aquí, Vivian? A ver, parece que Vivian no tiene micrófono. Ahí está, Vivian está aquí. Rufasto. A ver, la pregunta es la siguiente, Vivian Rufasto. No. ¿En qué departamento se ubica el hombre de Vicky Machay? ¿En qué departamento se ubica el hombre de Vicky Machay? A ver, Rufasto. Exactamente. No. A ver, dije, ¿vive Rufasto? ¿Es Daniela Huanca? No, no es Daniela Huanca. A ver, ya. A ver. Ya está. Ya está. Felicidades, Vivian Rufasto. A ver. Ya está. Ya llegó Carlos Trujillo. Carlos Trujillo, ¿ya llegó? Carlos Trujillo a la una. Carlos Trujillo a las dos. Carlos Trujillo a las tres. No está Carlos Trujillo. No ha venido. A ver. Está aquí, ya llegó Ventosilla. Ventosilla, ¿estás aquí? Nicole Ventosilla. A ver, Nicole Ventosilla. No llega todavía. A ver. Son los únicos. Bueno, chicos, entonces estamos quedando así, ¿no? Estamos quedando así. Los que están con... No, hay tres, hay cuatro que no han podido recuperar, pero al menos tres se han podido. Pues eso es lo bueno. Se han podido rescatar a tres pobres almas que fracasaron, pero bueno, tuvieron un mal día, por así decirlo, y ahora no están bien. Bueno, ahora sí, Datacole, chicos, Datacole. ¿Alguien que no haya llamado antes? ¿Alguien que no haya llamado a los orales? ¿Están todos, no? Ah, bueno, supongo que sí. Ahora sí. Datacole, chicos. A ver. Vamos con el data call. Vayan abriendo, chicos, ya saben ya. Vayan entrando. Ya saben ya, ¿no? Vamos a ver aquí. A ver. Se van a... Profesor, ¿en qué curso? P.
Geografía y HP, pues. Toca HP. Primero de secundaria. Bien. ¿Ya? Vamos a HP. ¿Ya? Ustedes van a esperar aquí. Vayan entrando mientras que yo voy cargando la práctica. ¿Ya? A ver, de práctica. Estamos en la práctica número 5. A ver, tenemos un comentario aquí. Por, no entiendo. Ah, por, profesor. Si me saco buena en data, me sube la nota. No, una cosa. Bueno, puede ser que subas, Daniela, porque no es que la nota de las prácticas se suman con el oral, pues. Es todo un paquete completo. A ver. El horario de atención de los profesores es de, a ver, ¿dónde está? Vayan entrando, chicos, ¿ah? Ah, espera. Es los lunes de 11 a 11:40 y los... Espera, no ha publicado nada. No, todavía no ha publicado porque le estoy respondiendo a tu compañerita. Pero vayan abriendo. ¿Ya? Y los días jueves es de 2 a 3 de la tarde, ¿ya? De 2 a 3. Ahora sí nos concentramos. Ya te respondí tu pregunta. Ahora sí. Práctica 5. ¿Ya? No. Se acordarán que en esta práctica, vamos a ver. Aquí están 12 y 10, son las 12. Vamos a cambiar, ¿ya? Faltan 3 minutos, pero ustedes creo que pueden entrar en 2 minutos, ¿no? Sí, 2 minutos creo que sí pueden entrar. A ver, vamos a ponerlo a las 8, que sean. No me parece, profesor, todavía. No, claro. No, está bien, son las 8 y vamos a ponerlo así, ¿ya? Vamos a publicar. Ya está publicado. Ya está. Ahora justo, profesor. Hola, a las 12 y 10 empieza. 12 y 10. Faltan 2 minutos. Aquellos alumnos que tengan problemas de internet, ya pueden esperar. Recuerden que tenemos que esperar. No todos tienen la misma condición. No, algunos su internet es lento y por eso se tiene que dar tiempo. Ya tienen que comprender eso, chicos. ¿Ya? ¿A dónde me voy? ¿Ya? Así que vamos a esperar 2 minutos. Ya, vayan cargando su internet, ¿no? Entrando si es posible, ¿no? Y esperamos, falta un minuto, jóvenes, ya, para que puedan empezar. Ya, falta un minuto para que empiecen, a ver, ya, así que todos tranquilos, ¿no? Ojalá que Ventosilla no nos haga el susto de entrar en los 5 minutos. Sería algo muy preocupante, ¿ah? ¿Eh? A ver. Sí, no me gustaría. Podría pasar, sí, pero no me gustaría que pasara, ¿no? Porque si no, ella es la que se perjudica porque uno tiene menos tiempo, ¿no? Y no han avisado, nadie está avisando por el WhatsApp que tiene problemas con internet. Nadie avisa. Profesor, ya entré. Yo ya estoy terminando el examen. Ya pueden entrar, chicos, ya son las 10. Son las 12 y 10, ya pueden entrar ya. Ya pueden entrar, jóvenes. Ya pueden entrar. ¿Ah? Ahora sí. Pueden empezar a hacer su examen.
Profesor, ya terminé. Ya, chicos, ya se pueden retirar los que han terminado. Apoyen a sus compañeritos. Para que de repente, si ventosía aparece, ya pues pueda no tenga problemas y rápidamente pueda resolver su práctica. ¿Ya? A ver. Ya no ha venido. ¿Sí? Jania Mato, ¿tienes problema para entrar? ¿Está aquí Jania? Acá dice que todavía no entra. No ha venido. Profesor, vivo, ¿no? Entonces, la parábola consiste en que son creyentes. Apaga tu audio. ¿Me puedo retirar, profesor? Apaguen ese audio o yo lo silencio, chicos. No, ah, los que han acabado se pueden retirar. Profesor, ya terminé. Puede retirar. Jania Mato. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Que pasen bonito fin de semana, chicos. No parece de Jania. Profesor, ¿pero no vamos a dar historia universal? Pero no, todavía no toca, pues. Toca a la última hora. No, es que como ella se está despidiendo. Ah, no, yo siempre me despido porque acabamos con historia de Perú, pues. Ya, pues eso me despido. A ver. Ya, profesor. Ya. Hasta luego, profesor. A ver, no creo que aparezca. No. Quizás tal vez que aparezca. No sé. Parece que ya acabó la hora. Profesor, ya terminé. A los que han terminado, se pueden retirar, chicos. Terminé, profe. Hasta luego. Ya te puedes retirar. Chao, profe. Ya, cuídense. Hasta luego, profesor. Ya, vaya.
Nos vemos. Yo le envío mi examen. Ya está bien, ya. Está bien nomás. Bueno, eso fue todo. Algunos alumnos no han venido o algo les pasó. Pero bueno, pues vamos a ir. Vamos a finalizar.